Muy buenas tardes. En primer lugar, pues disculpar a don Santiago Bohigues, que no puede estar hoy, también a Borja, que lo han intervenido, y entonces pues también está de reposo. Hoy la conferencia es la segunda del ciclo de este año y la primera respecto a las espiritualidades que han configurado y que continúan configurando la diócesis de Valencia. Hoy la reflexión girará alrededor de la espiritualidad dominicana. El ponente, don Vicente Botella, y comenzamos, como siempre, con la oración del Salmo de hoy. Dios mío, ven en mi auxilio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que en estos días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a los humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Él sea la bendición de todos los pueblos y lo anuncien dichoso todas las razas de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Nos unimos ahora, antes de la reflexión, a todas las oraciones que en estos días y semanas se están elevando por la paz en el mundo, especialmente en Israel, Gaza, la tierra en la que proclamó por primera vez el Padre nuestro Señor Jesucristo. Con esta oración compartida con todos los asistentes, nos dirigimos al Dios de la paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bien, pues hoy el ponente, don Vicente Botella Cubells, nació el 14 de abril de 1962 en Quart de Poblet. Hizo la profesión en la Orden de Predicadores el 3 de octubre de 1981, la ordenación sacerdotal el 15 de julio del 87. Es maestro en teología en la Orden de Predicadores, catedrático de teología dogmática en la Facultad de Teología de Valencia, de la que ha sido decano y de la que actualmente es vicedecano. Es también delegado de la Comisión Diocesana de Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso en la Diócesis de Valencia. Del año 1998 al 2007 fue formador de los estudiantes dominicos tras el noviciado.
ha dirigido infinitas tesis doctorales, artículos en distintas y múltiples revistas y autor de libros, entre ellos Hacia una teología tensional, en 1994, El Concilio Vaticano II ante el reto del tercer milenio, Salamanca, Madrid, 1999, Dios escribe y se escribe con trazo humano, Salamanca, Madrid, 2002, Sacramento, una noción cristiana fundamental, en Salamanca en el año 2007, Creer la palabra y ponerse en camino, Madrid, 2016. Y ahora, pues, tenemos la posibilidad de escuchar esta reflexión para que actualicemos y sepamos, pues, explicar esta realidad de la espiritualidad dominicana que tanta influencia, pues, ha tenido en la diócesis de Valencia y continúa el teniendo. Muchos de los conventos, pues, saben que se perdieron en la desamortización de Mendizábal, entre ellos, pues, por ejemplo, en mi pueblo, en Albaida, pues había un convento que ahora es una ruina ya, y allí estuvo, pues, San Luis Beltrán. Yo ya doy la palabra a don Vicente, que para eso estamos aquí reunidos, para escucharlo. Pues cuando quiera. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación, por esta presentación. Y espero que tengan la suficiente paciencia para soportar todo aquello que quiero compartir en torno a la espiritualidad dominicana hoy. Y quisiera partir en la introducción, creo que tienen una hoja, más o menos es el esquema que voy a seguir, o espero no distanciarme demasiado de él, pero en todo caso igual se puede ver algo de lo que voy diciendo en esta proyección que está detrás de mí, igual la estoy tapando, con lo cual también torpemente contribuyo, digamos, al objeto o al objetivo deseado. Me gustaría comenzar, digo, la introducción con una frase que a veces repetimos en la orden como resumen de la espiritualidad. Es una frase sacada de la Suma de Tomás de Aquino, otro insigne fraile predicador o dominico, que dice que esa espiritualidad dominicana se podría compendiar en esta frase: contemplar y dar lo contemplado. ¿Qué quiere decir esto de contemplar y dar lo contemplado? Pues a mí me parece que no es otra cosa que un resumen de toda espiritualidad cristiana. La espiritualidad cristiana es un ejercicio de intentar engendrar, porque se recibe al Espíritu de Dios, y que ese Espíritu engendre en el cristiano, pues, a Jesucristo, que nazca un hombre nuevo, que salga una persona configurada totalmente con el Señor Jesús. Esta sería como la dimensión contemplativa, como hacia adentro, dentro del discípulo. Lo que obra el Espíritu es una concepción, un engendramiento de Jesucristo, y después de lo que se trata es de dar a luz, es decir, dar lo contemplado, aquello que ha morado, aquello que vive en nosotros. Bueno, pues es necesario el darlo a conocer, que no se quede dentro de nosotros. Bien, pues por eso digo que esta frase que aparece muchas veces como el resumen de la espiritualidad dominicana, en el fondo está mostrando un resumen de cualquier espiritualidad o de toda espiritualidad cristiana que posiblemente tiene en María su modelo. María de Nazaret, la madre de Jesús, la Virgen, es como un icono, como un paradigma de esta espiritualidad, porque en ella acontece de una manera única este proceso a través del cual, abierta a la palabra, a la voluntad de Dios, abierta al Espíritu,
De pronto se engendra en su interior esta palabra, se humaniza, se va a encarnar, y eso significará que María después alumbre, dé a luz esta palabra en el mundo, ¿no? Entonces, el primer movimiento es el de esa concepción interior, ¿no?, por obra del Espíritu de Cristo en María. Esto sería el ejercicio contemplativo, mientras que el darlo contemplado sería, bueno, pues el ponerlo en el mundo, predicarlo, catequizarlo, testimoniarlo, como queramos decirlo. Claro, y esto está mostrando que la espiritualidad cristiana es una espiritualidad cristocéntrica, porque el que se engendra, aquel a quien se contempla y después hay que dar, hay que predicar, hay que comunicar, es a Jesucristo. Por tanto, en el centro de esta espiritualidad está Jesucristo. Pero cuidado, esto no quiere decir que no tenga nada que ver con la totalidad del misterio de Dios. Ahí debo haber puesto que es cristocéntrica la espiritualidad, pero es trinitaria al mismo tiempo. Porque aunque sea Jesucristo el que revela el Dios trinitario o al Dios trinitario, es desde este Dios trinitario desde donde llegamos a comprender quién es Jesucristo. Entonces existe este movimiento de ida y vuelta. Genéticamente en nuestra fe es Jesucristo quien revela a la Trinidad, pero la Trinidad es la que nos ayuda finalmente a comprender quién es Jesucristo. Por eso, aunque la espiritualidad sea cristocéntrica, esto hemos de verlo de la mano de la visión del Dios trinitario. Pero entonces la pregunta es, ¿qué es la espiritualidad? Estoy diciendo, a partir de esta frase de Santo Tomás, que ese es como un resumen de la espiritualidad dominicana, y yo digo, bueno, pero en realidad es un resumen de toda espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Bueno, pues supongo que se podrá decir de muchas maneras, pero quizás la más sencilla es esta que estoy apuntando aquí. La espiritualidad es dejarse conducir por el Espíritu Santo, que Él oriente y guíe la vida de una persona. Por lo tanto, el dejar que el Espíritu lleve adelante su obra en una vida humana, claro, eso es la espiritualidad. Conducirse conforme al Espíritu. Pero la pregunta podríamos responderla, ¿no?, más ampliamente diciendo, claro, la obra del Espíritu no es otra que la de hacer posible que Jesucristo se haga presente en medio del mundo. Ya hizo presente el misterio de la encarnación. Cuando venga el Paráclito, Él os guiará a la verdad y os lo recordará todo. ¿El qué? Pues el misterio en torno a Jesucristo. Por lo tanto, la obra del Espíritu es de alguna forma el visibilizar, el encarnar, el dramatizar el momento culminante de lo que es la historia de la salvación, que es Jesucristo. Puesto ahí, encarnar, identificar, recrear, hacer memoria actual de Jesucristo. Y por lo tanto, la obra del Espíritu es hacer posible en cada tiempo, en cada momento, en cada persona, ese seguimiento de Jesús, tanto personal como eclesial. Y según lo que estamos diciendo, de acuerdo a una dinámica que ahora voy a llamar dentro y fuera. Contemplar y dar lo contemplado, engendrar, dar a luz, es la dinámica de hacia adentro y hacia afuera. No es otra, que la podíamos ver, por tener un recuerdo plástico, en el texto de la llamada de los primeros discípulos, según Lucas, en el capítulo 5, Jesús ve a unos pescadores que están ahí recogiendo las redes y entonces le dice a Simón, dice, oye, ¿por qué no empujas un poquito la barca que yo desde aquí pueda predicar mejor? ¿Recordáis la escena? Y entonces, cuando se produce el final de esta predicación de Jesús, entonces les dice, venga, bogar mar adentro y echad las redes al lago. Mar adentro, hacia adentro. Echad las redes al lago, hacia afuera. ¿Vale? Esta es la dinámica siempre de toda espiritualidad y toda obra del Espíritu, que hacia adentro hace posible
que se engendre un hombre nuevo que se llama Jesús, pero inmediatamente ese hombre nuevo hay que alumbrarlo, hay que ponerlo en el mundo. Esto es la misión, la predicación, ¿no? Echar las redes, bueno, ha quedado ya desde entonces como una imagen de la misión de la Iglesia. Por eso, hacia adentro, hacia afuera. Es decir, es la totalidad de lo que es la vida del ser humano la que queda impregnada bajo la acción del Espíritu. El cristiano es un hombre nuevo, configurado conforme a Cristo, y por eso lo que hace es testificar a Cristo. Lo que decía Pablo, movimiento interior, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Claro, pero es que después se quedaba ese Cristo dentro de Pablo. No, tenía que salir, tenía que predicarlo, tenía que darlo a conocer, ¿no? Esta es la dinámica que obra el Espíritu y, por tanto, es también la dinámica de la espiritualidad de su obra. Por lo tanto, de acuerdo a lo primero que afirmé, cuando se dice o cuando decía Tomás de Aquino que el resumen de la espiritualidad cristiana es contemplar y dar lo contemplado, bueno, pues lo que se quiere decir es que un dominico o una dominica, a través de la contemplación, lo que intenta es una identificación tan profunda con Jesucristo, gracias al Espíritu, que de pronto este Jesucristo se convierta, digamos, en la identidad profunda del dominico y de la dominica. ¿Pero para qué? Para, a continuación, el comunicar, el transmitir, en el carisma dominicano, el predicar a este Jesucristo que conforma la vida del dominico, de la dominica, la vida dominicana en general. Bueno, este sería como la introducción dentro de la cual vamos a ir ahora implementando y desarrollando algunos puntos. Y ahí los tenéis. Primero diremos una palabra sobre la espiritualidad y el carisma. Después, el carisma de domingo y la espiritualidad dominicana es la predicación. Esto, bueno, pues es el centro de esta espiritualidad. En tercer lugar, nos preguntaremos cuándo se inicia el carisma espiritualidad de la orden de predicadores y cómo se vertebra. Un cuarto punto, espiritualidad y teología dominicana. Y último, es el título de hoy, pero casi es a lo que menos tiempo voy a dedicar, esa espiritualidad dominicana hoy. ¿Vale? Este es el itinerario que os propongo, que me acompañéis y espero que no se haga excesivamente pesado. Espiritualidad y carisma. Bueno, yo he dicho que toda espiritualidad cristiana se puede resumir en esa frase que, según Tomás de Aquino, compendiaba o sintetizaba la espiritualidad dominicana. La pregunta es, entonces, si toda espiritualidad lo que intenta siempre es este movimiento, esta dinámica de contemplar, de engendrar, de interiorizar a Cristo para después darlo a conocer, alumbrarlo, comunicarlo, predicarlo, si esto era espiritualidad cristiana siempre, ¿por qué hablamos de distintas espiritualidades? Si en el fondo la espiritualidad dominicana se identifica con la espiritualidad cristiana, es lo que estoy diciendo, ¿por qué hablamos de espiritualidad dominicana? ¿O por qué hablamos de espiritualidad laical? ¿O por qué hablamos de espiritualidad franciscana, que creo que también se va a hablar en este ciclo? Bueno, pues quizás esta es una cuestión que hemos de intentar explicar. Y creo que no es tan difícil el comprenderlo. Seguramente pues vosotros lo sabéis muy bien. Resulta que solo hay un espíritu, claro. Y ese único espíritu, que es el que hace posible la espiritualidad, llevar adelante esta obra a través de esta doble dinámica de interiorización y luego de comunicación, de contemplación o de dar lo contemplado, y lo que se contempla y lo que se da es Jesucristo. Si solo hay un espíritu, claro, solo hay una espiritualidad, la espiritualidad cristiana, que es la espiritualidad del seguimiento de Jesús, del discipulado, de la identificación con Él, etcétera, etcétera. Bueno, pero este
único espíritu, resulta que regala dones particulares. Eso se llaman carismas. Y el carisma, en el fondo, es un don particular del espíritu, pero que forma parte de la obra del espíritu y, por lo tanto, de aquello que es necesario para que haya espiritualidad cristiana. Te regala algo, el espíritu, que en realidad forma parte del todo de lo que obra el espíritu. Y esa parte, ese don particular, resulta que lo que va a hacer es que quien lo recibe va a utilizarlo para, de alguna forma, recolocar todas las piezas de la espiritualidad del único espíritu conforme a esa pieza, a ese don o a ese regalo que él ha recibido. Si se pone un ejemplo, igual se comprenderá mejor. Vamos a pensar, voy a adelantarme a lo que dirá José Luis Coll, ¿verdad?, cuando venga a hablar de la espiritualidad franciscana. El carisma que recibe Francisco, decimos que es la pobreza y la fraternidad, ¿vale? La pobreza forma parte de lo que es la vida cristiana y de la vida y de la acción del espíritu. Sí. La fraternidad forma parte de lo que es el seguimiento de Jesús y de la vida cristiana. Sí. Pero ¿qué ocurre? Que Francisco recibe este don y este carisma y trata de interpretar el conjunto del seguimiento de Jesús que actualiza siempre el Espíritu Santo desde esa óptica. Ese carisma, ese don particular, se convierte como en la luz que ilumina el resto de los elementos del seguimiento de Jesús de la espiritualidad y los recoloca desde la perspectiva de la fraternidad y de la pobreza. Pero están todos los demás. Quizá no están tan enfatizados como se va a enfatizar este, que sirve como para acomodar a los demás. Pero tienen que estar todos, porque si no, no sería espiritualidad cristiana, ¿no? Bueno, entonces, ¿esto qué hace? Esto hace que efectivamente solo haya una espiritualidad, pero que conforme al carisma recibido y que califica, colorea la espiritualidad de pronto, bueno, pues de modo adjetivo, no sustantivo, bueno, pues yo puedo hablar de una espiritualidad franciscana, ¿vale? Es la única espiritualidad, pero a partir de ese carisma de pobreza y de fraternidad, ¿no?, reestructurada, leída, entendida, coloreada esa espiritualidad, bueno, pues tiene unas características conforme a ese carisma que son adjetivas y que llamamos espiritualidad franciscana, ¿no? Bueno, pues en el caso de los dominicos, ya me adelanto, es la predicación. ¿Es necesario predicar para seguir a Jesús, confesar la fe? Pues claro que sí. Esto forma parte de lo que es la vida cristiana. Pero bueno, domingo en un momento dado recibe ese carisma y a partir de ahí trata de recolocar todos los elementos que conforman el seguimiento de Jesús. ¿Vale? Por eso yo digo que hay una diferencia entre espiritualidad y carisma, entre lo que es sustantivo y lo que es adjetivo, pero dentro de una misma realidad que es el espíritu. Esto es lo que nos dice Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12. Cuando está echando una riña cariñosa a esa comunidad a la que ama especialmente. Y la ama especialmente porque ha visto cómo el Espíritu Santo ha obrado en medio de esa comunidad. Porque como él explica, cuando yo llegué a vosotros lo hice débil y tembloroso. Porque venía fracasado de Atenas. Allí, en el Areópago, pues parece que no le habían escuchado mucho, ¿vale? Y entonces termina y dice, pues nada, nos vamos a Corinto. Y en Corinto, pues una ciudad con dos puertos, donde había una confluencia de ideas, de creencias, de dineros, ¿no?, de negocios. Y encima llega solo, porque sus compañeros dicen, no, no, ya iremos, no te preocupes, Pablo, tú ve por delante, que ya llegaremos. Entonces, claro, llegaba fracasado y solo. ¿Y qué ocurre? Que cuando predica, se sorprende él mismo
de que la predicación que él hace del misterio de la cruz prenda en aquella gente y se cree una comunidad bastante viva. Y dice, claro, esto no es obra mía, si yo venía y he hecho unos zorros. ¿No? ¿Qué ha pasado? Pues el Espíritu no me lo puedo atribuir a mí mismo. Y entonces, claro, tiene un cariño especial a esta comunidad, pero ya sabéis que muchas veces que a quien quieres te hace sufrir, ¿no? Pues esto es lo que pasa, que en cuanto Pablo se fue de allí, empezó el sufrimiento, porque empezaron los problemas. Y los problemas venían, entre otras cosas, de una falta de unidad, de una falta de comunión, que se ve en varios capítulos, pero que se ve también en torno al tema espiritual. ¿Por qué? Porque aquella comunidad era una comunidad con muchos carismas, nos dice Pablo. Allí el Espíritu Santo había regado muchos dones. Pero mira, allí no se entendía nadie. ¿Por qué? Porque aquella gente no había entendido esta relación entre el único Espíritu, la espiritualidad cristiana y los carismas, los dones particulares. Y entonces decía, ¡ah, qué bien! ¡Yo soy profeta! Pues hago de mi capa un sayo y voy a mi rollo. ¡Ah, pues yo hablo lenguas! Ah, pero no, voy también a de por libre. Y entonces, claro, Pablo dice, eso no puede ser. No puede ser el que, habiendo un solo Espíritu, que es el que os ha regalado los distintos carismas, no os entendáis. Porque el que ha creado la diversidad es el mismo. Y por tanto, esa diversidad está al servicio de la unidad, del bien común, de la construcción de la comunidad. Entonces, este es el problema que yo quiero iluminar en relación con esta relación entre espiritualidad y carisma. Hay una relación de unidad en la diferencia, una unidad, un solo espíritu, una sola espiritualidad, pero hay una diversidad de carismas que adjetivan, ¿no?, y que hacen posible la única espiritualidad, la única vida cristiana. Por eso es un misterio de unidad diferenciada. Esta es la relación que hay entre espiritualidad y carisma. Y como el carisma adjetiva la única espiritualidad. Pero esa diversidad, ¿no?, está al servicio de la unidad, no para que cada uno haga lo que crea conveniente. De ahí que luego en el capítulo 13 venga el famosísimo texto del himno a la caridad, que todo el mundo y todos los que se casan piensan que Pablo lo está escribiendo en el culmen de la inspiración mística. Y Pablo está enfadado, es lo que está, enfadado. Está enfadado con esa comunidad que es carismática, que a él, que él la quiere enormemente, que ha visto la obra de Dios y del Espíritu, pero que de pronto se está perdiendo. Y entonces, de una manera irónica, dice, sí, sí, ya que sois tan carismáticos, aspirad al carisma más importante de todos y dejaos de tonterías. Eso es lo que les está diciendo. Que ya podías tener tú ese carisma y el otro, que en realidad, si no tienes amor, no tienes nada, ¿no? Que es una perspectiva de una comunión. Bueno, ya me estoy yendo por las ramas. Pero bueno, se entiende, ¿no?, la idea que se quiere transmitir. Pues bien, creo que esto ya es el punto 2. Bueno, menos mal, hemos avanzado algo. Bien, el punto 2 dice, el carisma de domingo y la espiritualidad dominicana es la predicación, claro. Porque Domingo de Guzmán, en el siglo XIII, el carisma que va a recibir en contacto con la realidad con la que se encuentra, es la predicación. Pero claro, la predicación no es un echar sermones, eso no es el carisma que recibe Domingo de Guzmán, es una predicación convertida en un estilo de vida de seguimiento de Jesús y por lo tanto en un adjetivo que calificará toda la espiritualidad cristiana. ¿Vale? Y además para él, la referencia y el modelo es la comunidad apostólica en el libro de los Hechos. ¿Por qué? En primer lugar, aunque eso saldrá después, porque en aquel momento, ¿sabe lo que pasaba? Que solamente predicaban los obispos, los curas no predicaban, no había predicación en la misa. Entonces, los únicos maestros, claro, eran los obispos, pero estábamos en un sistema feudal, a ver cuándo llegaba el obispo a predicar a tu parroquia. Y esto
evidentemente se había traducido en una falta de formación galopante, ¿no?, dentro de aquella iglesia y de aquella sociedad. Entonces, cuando Domingo tope con la realidad, y tope con la realidad de la herejía, ahora veremos qué quiere decir esto, se va a dar cuenta que el Espíritu diciendo, aquí hay que predicar, porque como no se predica, no hay instrucción y la gente se está desviando y se está yendo detrás de los predicadores que hay, que son los herejes. ¿No? Aquí hay que predicar. Pero él entiende que esa labor, como él, dice, no, esto lo tenían que hacer los obispos, porque eran los únicos que predicaban entonces. Entonces, entiende, bueno, pero este carisma que yo recibo, en el fondo es el carisma apostólico que aparece en la comunidad de los hechos cuando le llega allí a los apóstoles la queja de que las viudas de lengua griega no están siendo atendidas. Y entonces los apóstoles dicen, mira, no nos mareéis con estos problemas, ¿no?, de intendencia, porque nosotros tenemos que dedicarnos a la oración y a la predicación. Elegid entre vosotros a 7 varones de probada virtud para que puedan resolver ese problema. Entonces, Domingo de Guzmán dice, claro, lo que nosotros tenemos que hacer es como esa comunidad de los hechos, de los apóstoles, tenemos que dedicarnos a orar y a predicar y no estar distraídos, ¿no?, haciendo otro tipo de cosas. Pues digo que este carisma de la predicación es una predicación convertida en estilo de vida al modo de la comunidad apostólica. Y claro, como digo, no es echar sermones. De alguna forma, este carisma de la predicación es el oficio del mismo Verbo de Dios hecho carne, ¿no?, la palabra que se humaniza, ¿no?, este intento de darle cuerpo a la palabra. Esto es el misterio de la encarnación. Bueno, pues algo de esto es lo que entiende carismáticamente Domingo que tiene que hacer, ¿no? Su oficio, su ministerio en la Iglesia es el oficio del Verbo hecho carne. Y por lo tanto es la vida entera, ahí he puesto verbo et exemplo, la palabra, pero el ejemplo de la vida, el que se pone totalmente al servicio de este carisma de la predicación. Entonces, bueno, vamos uniendo cosas que hemos dicho, de ahí pongo aquí que la espiritualidad dominicana sea la predicación y el ajuste de la vida a un seguimiento de Jesús leído desde esa predicación, si queréis, al modelo de la comunidad apostólica. Pero claro, este carisma de la predicación se recibe en un momento de la historia, porque este espíritu, hemos dicho, lo que hace constantemente es recrear la memoria, actualizar la realidad de Jesucristo, y lo tiene que hacer, evidentemente, en los distintos contextos. Y el carisma que recibe Domingo guarda relación con el contexto en el que hay que actualizar ese seguimiento de Jesús. Y esto, evidentemente, va a tener una influencia muy clara para entender cómo se va a ir estructurando este carisma y la espiritualidad dominicana. Porque guarda relación con el contexto de una iglesia, de una sociedad feudal y de lo que se está viviendo en aquellos momentos. El don del espíritu particular, el carisma, conecta con esa realidad y con las necesidades que hay en esa realidad. Claro, estamos en la Baja Edad Media, en el siglo XIII, siglo XII, siglo XIII, y es un momento en que el sistema feudal está comenzando a entrar en crisis. Es un momento en que la Iglesia, que ha estado identificada con el sistema feudal, también se da cuenta de que las cosas no están funcionando bien. Y en esa situación de cambio, vamos a decirlo así, en este momento de cambio, es donde recibe Domingo este carisma y va a entender que ante una sociedad en cambio se necesitan también soluciones nuevas. Y eso es lo que también va a tener una gran influencia para entender este carisma y la espiritualidad dominicana. Claro.
Hablé de órdenes mendicantes, del evangelismo, de la predicación. Nuevos tiempos requieren nuevas soluciones. ¿Qué pasaba? Por resumir mucho. Esta situación que yo he descrito en la Iglesia, identificada con el mundo feudal, y donde, digamos, había un abandono de la formación, de la predicación, porque solamente eran los obispos, que eran señores feudales, ¿no?, los que se tenían que dedicar a este menester. Bueno, pues esta situación había producido una crisis en la fe y en la cristiandad. Y eso había provocado un anhelo, digamos, en la base, un anhelo, una sed de evangelio, porque ese evangelio no estaba llegando a la gente. Una sed de evangelio. Esto se traduce como el movimiento del evangelismo. Y este movimiento reivindicador de volver al evangelio, que es el evangelismo, va a tener una doble cara, va a tener una cara herética y va a tener una cara ortodoxa, para que nos entendamos. Esta sed de volver a la frescura del evangelio en esta época en crisis del mundo feudal y de la Iglesia feudalizada. El evangelismo heterodoxo es el que representan los movimientos heréticos, con los que se va a encontrar en el sur de Francia Domingo de Guzmán, y que va a provocar este choque que le va a ser un baño de realidad, pero al mismo tiempo un baño de espiritualidad y finalmente un baño carismático. Porque va a decir, anda, pero si aquí resulta que los que están predicando son los herejes. Y resulta que están utilizando formas que son evangélicas, porque predican de manera itinerante. Y además viven muy pobremente. Y eso se convierte en un testimonio de cara a la credibilidad de lo que están diciendo. Y están ganando a muchos adeptos que se van tras la herejía por falta de predicación, por falta de formación, por falta de un testimonio de credibilidad. Claro, luego, frente al mundo heterodoxo, tenemos el evangelismo ortodoxo, que lo pueden representar por las órdenes mendicantes, franciscanos, dominicos, servitas, ¿no? Bueno, pues todo este movimiento que responde a ese mismo desafío sería el lado de la ortodoxia del evangelismo frente a la heterodoxia de los herejes. Pero cuidado, a pesar de que hay una desviación herética, hay elementos de verdad en eso que están viviendo los herejes, y precisamente esa es la clave de su éxito. Su radicalidad, su pobreza, la itinerancia de su predicación. Claro, también si miramos hacia dentro de la Iglesia y en el contexto de lo que era la vida consagrada o la vida religiosa entonces, lo que existían era el monacato, eran los monasterios. El ideal es el monje, el que está solo, aunque viva en comunidad, y sí que lleva adelante sobre todo una vida contemplativa, hacia adentro, ¿no? Según lo que decíamos antes, contemplación hacia dentro, pero dentro del monasterio. Identificado también, entonces, convertido en un señorío feudal, ¿no?, en aquel momento. Entonces, claro, Domingo, con todas estas cosas que le van golpeando, bueno, pues va entendiendo que lo que el Espíritu le está regalando y diciendo es que hay que reivindicar un evangelio ortodoxo, un evangelio radical, auténtico, un evangelio que se predique, porque eso es lo que hace falta, porque se ha abandonado la predicación, un evangelio que se predique pero que esté, digamos, como bien argumentado, bien fundado, una predicación doctrinal frente al error, ¿no?, de la herejía, y eso todo va llevándole a decir, bueno, pues tenemos que dar un paso, ¿no?, dentro del modelo de vida consagrada que hay. No podemos quedarnos solos y hacia adentro. Tenemos que salir y predicar. Tenemos que ir hacia la gente para comunicar esta
buena noticia. De tal manera que, de pronto, bueno, pues estas órdenes mendicantes van a crear un nuevo estilo de vida consagrada, que ya no serán los monasterios, serán los conventos, ya no serán monjes, serán hermanos, ¿no? Fray, como se llamarán, significa eso, hermano, ¿no? Y que habrá vida contemplativa, sí, pero tiene que haber una predicación, que es algo fundamental. Bien, pues esto, todo esto que veis aquí creo que ya lo he anticipado. Y Domingo aprenderá de los herejes esa autenticidad, sobre todo en que hay que predicar de manera itinerante, hay que ir por aquí y por allá, y luego la pobreza. Por eso son órdenes mendicantes, ¿no? Donde la pobreza, donde el mendigar el pan aparece como un elemento, ¿no?, que es central, ¿no?, en ese contexto. Bien. Bueno, pues entonces ahí vemos cómo podríamos decir que Domingo entiende que el Espíritu le está reclamando que haga de la predicación y de la predicación de la verdad frente al error de la herejía la fuente de su seguimiento de Jesús en el seno de una vida consagrada que va a ser también remodelada, acomodada y transformada. Bien, un pasito más. ¿Cuándo se inicia este carisma espiritual de la orden de predicadores y cómo se vertebra? En realidad, bueno, yo estoy diciendo, ¿cuándo se inicia? Pues se va a iniciar cuando Santo Domingo, acompañando a su obispo, estaban en Osma, ¿no? Allí Domingo era canónigo y era el prior del cabildo, ¿no? Era el segundo, digamos, de a bordo, ¿no? El jefe era el obispo. Y entonces, bueno, reciben un encargo, una embajada diplomático-política del rey de Castilla. Tenían que ir a concertar un matrimonio, buscarle una novia. Bueno, y a causa de eso tienen que salir de España y al cruzar los Pirineos y entrar en Francia, en el mediodía francés, se van a encontrar con esta realidad de la herejía, sobre todo los cátaros y los albigenses. Y este es el choque, ¿no?, que decía antes yo, de realidad y también la lluvia de carisma que de pronto va a recibir. Es en ese instante, pero no faltan los autores que dicen que probablemente hay como una especie de avance informativo de lo que va a ser, digamos, la orden de predicadores y esta espiritualidad que va a encarnar Domingo, siendo estudiante él en Palencia. En la Universidad de Palencia, él estudia teología. Y siendo estudiante hubo una gran hambruna, hambre, la gente se moría de hambre. Y Domingo decide, junto con otros compañeros, vender sus libros y con lo que se saca, hacer una especie de fundación que intente socorrer la necesidad del hambre. ¿Y por qué hay mucha gente que dice que esto es como un anticipo de la orden de predicadores? Por algo que creo que se puede entender fácilmente. El libro fundamental que tenía un estudiante de teología en aquel momento era la Biblia, más de pergamino, era un tesoro. Escribían además en los márgenes, en las clases de las Biblias. Entonces, fundamentalmente lo que vende Santo Domingo es esta Biblia. Es decir, la palabra de Dios entregada al servicio de poder salvar y rescatar a quien está en una situación de indigencia, de necesidad. ¿Veis entonces un poquito cómo este gesto puede ser, sí, como un anticipo de lo que después va a ser, ¿no?, la orden de predicadores una vez choque con esta realidad en el sur de Francia? Entender que la palabra ha de ser entregada, que la predicación de esa palabra ha de ser entregada para la salvación de la gente, para que esa gente viva y no se muera de hambre, entre comillas, de esa sed, ¿no?, de esa sed de autenticidad, de esa sed de evangelio, de esa sed de una verdadera humanidad. Y esto, claro, hace ver también cómo en todo este proceso carismático que va a vivir Domingo y que va a matizar así la espiritualidad, esté muy presente la compasión y la misericordia. Del mismo modo que Domingo sintió compasión de aquella gente que se moría de hambre, va a sentir compasión de aquella gente que se pierde a causa
de esta desviación del Evangelio o de que no ha recibido nunca el Evangelio. Hay ahí también como una compasión, ¿no?, que explica, ¿no?, la necesidad de predicar, de dar la palabra, de vender, ahora no por dinero, sino de dedicarse y de ofrecer esa palabra a todos. Entonces, según estas cosas que estamos diciendo, este carisma de la predicación que estructura toda la vida de seguimiento de Jesús y dentro de un molde que es la vida consagrada renovada, pues podríamos decir que esta espiritualidad que está naciendo y que está moviendo la vida de Domingo, he puesto en rojo una espiritualidad de ojos abiertos. ¿Por qué? Porque ese contacto con la realidad, lo que se ve, es lo que de pronto provoca una apertura a ese don del Espíritu, a ese carisma. Una espiritualidad de ojos abiertos para saber leer, ¿no?, diríamos ahora, los signos de los tiempos, ¿no?, aquella realidad. Una espiritualidad que, por lo tanto, quiere encarnarse en aquella realidad. Una espiritualidad de la pobreza, la mendicancia, y itinerante, que se va a ir como desplazando para llevar esa buena noticia. Y al mismo tiempo, esta predicación, esta espiritualidad de la predicación, quiere ser un anuncio integral de la salvación. Y una predicación integral dirigida al hombre entero, y ahora diré por qué, ofrecida desde la compasión, desde la misericordia. Y volviendo a la primera frase, con la que la espiritualidad dominicana es la predicación convertida en estilo de vida, dar lo contemplado, que nace de la contemplación y de la compasión, que sería el ejercicio previo, ¿no? Contemplamos esta realidad, contemplamos lo que nos dice el Espíritu, contemplamos la palabra, tratamos de contemplar, ¿no?, a la gente y de entender a esta gente que está en esta realidad, se siente compasión y todo esto va a ayudar a que de pronto esa palabra que se va encarnando en el interior de Domingo tenga que salir para dar lo contemplado. Claro, entonces, si el carisma que recibe Domingo es la predicación, y esa es la espiritualidad dominicana, una espiritualidad de la predicación, de ojos abiertos, encarnada, mendicante, itinerante, compasiva, esto, esta espiritualidad, tiene que colorear, tiene que estructurar el resto de la vida cristiana, y en este caso tiene que colorear y estructurar lo que es la vida religiosa. Una vida religiosa en la que tiene que haber, bueno, pues consejos evangélicos, ¿no? Y una consagración a través de los consejos evangélicos. Una vida consagrada donde tiene que haber fraternidad, vida común, donde tiene que haber oración, donde tiene que haber observancias regulares, pero donde tiene que haber, dice Domingo, estudio, como un elemento vertebrador de este estilo de vida desde la predicación. Por lo tanto, todos estos elementos que configuran, digamos, lo que es la vivencia interna dentro de un convento, dentro de la vida consagrada conventual, ¿no?, tal como la ve Santo Domingo, todos estos elementos, la oración, la vida común, los consejos evangélicos, el estudio, las observancias regulares, las observancias de la regla, ¿no?, la regla que marca la vida de los frailes, todas estas cosas están al servicio de la predicación. Por lo tanto, informan y preparan la predicación. ¿Y eso qué significa? Que la oración, la vida común, el estudio, los consejos evangélicos, las observancias regulares son el movimiento contemplativo hacia adentro, que intenta que esa palabra que es Jesucristo se conforme dentro de la vida de los frailes y de cada fraile para después dar lo contemplado, es decir, predicar. Por lo tanto, la oración ayuda a que se engendre Cristo, pero pensando en la predicación. La vida común ayuda a vivir juntos a Cristo, pero pensando en cómo darlo a conocer. El estudio
es también otro elemento contemplativo para conocer mejor a Jesús, la palabra, la realidad, pero para comunicarla. Y así los consejos evangélicos, etc., ¿no? Incluso dentro de esta manera de vivir en el convento, esta espiritualidad de la predicación, aquellos elementos que tienen que ver con el gobierno están al servicio también de la predicación. Y, digamos, la estructura de gobierno dentro de lo que es la espiritualidad dominicana, claro que siempre al frente de todo va a estar, pues, el maestro de la orden, un prior provincial, un convento dentro de cada convento, pero lo fundamental no es el maestro, no es el prior provincial, no es el prior, sino es el capítulo conventual, la reunión de los frailes, que sí, al frente de ellos hay uno, y al frente de una provincia habrá uno, y al frente de toda la orden habrá uno. Pero en una visión en que todo aquello que hemos de decidir lo hacemos entre todos. Y por lo tanto, lo primero que hacemos es elegir quién va a ser nuestro prior, quién va a ser nuestro provincial, quién va a ser el maestro de la orden o el maestro general. Es una dinámica, digamos, que ahora llamaríamos sinodal. A veces se ha dicho que es democrática. Bueno, pues sí, hay una democracia dominicana, pero bueno, yo creo que es más bonito hablar de lo sinodal que de lo democrático, ¿verdad? Aunque al final se sustancia en que tú votas. Y yo voto que sí a lo que dice, a lo que estamos diciendo, o voto que no, o me abstengo. Es cierto que al final, ¿verdad?, todo se sustancia en votaciones. Pero de lo que se trata es de buscar la unanimidad para saber cómo hemos de vivir hacia adentro y cómo hemos de predicar hacia afuera, ¿vale? En este sentido, este gobierno sinodal también indica una cierta espiritualidad, ¿no?, que creo que es importante y es interesante. Bueno, vamos avanzando ya, digamos, a la teología dentro de la espiritualidad. Yo he dicho, el estudio es uno de los elementos, ¿no?, en los cuales el carisma y la espiritualidad de la predicación se apoya, que informa a la predicación. Pero estudiar no significa querer tener títulos ni querer saber más que nadie dentro de la tradición y de la espiritualidad dominicana, sino se trata de estudiar para poder predicar mejor. Al servicio de la predicación, al servicio de la predicación de la verdad, ¿no?, esta predicación doctrinal. Y naturalmente esto tiene como explicación el encuentro de domingo con la herejía, ya lo hemos dicho, encontrar la verdad evangélica desvirtuada es lo que le hace ver a domingo que no, hay que predicar el evangelio íntegramente, pero de verdad, y para eso es bueno el estudiar. En un ejercicio contemplativo, contemplar, ¿no?, hacia adentro, para luego poder expresar, decir mejor esa realidad. ¿Por qué? Porque estos herejes, estos cátaros y albigenses, podríamos decir fundamentalmente que eran dualistas. Es decir, escindían el mundo, la realidad, en dos partes irreconciliables, lo espiritual y lo material. Y entonces ya la hemos liado. Cuando dividimos las cosas en dos cosas que son irreconciliables, hemos perdido la perspectiva de la reconciliación, de la unidad, de la comunión. Y esto, evidentemente, no es cristiano. Esto no forma parte de la espiritualidad cristiana. Porque dentro de la espiritualidad cristiana, claro que podemos distinguir, claro que hay muchas realidades, pero tenemos como referente a quién, a un Dios trinitario, que es uno y trino, de nuevo, unidad en la diversidad. Igual que Jesucristo es uno, pero es divino y humano. Unidad en la diversidad. Y lo mismo es la Iglesia y cada realidad que nosotros fuéramos analizando. Esto es lo que caracteriza, digamos, una espiritualidad, una visión cristiana. La comunión, la unidad de lo que es diferente. Lo diferente que conforma la unidad que se abre a la diferencia. Bueno, pues estos dualistas decían, no. Solamente es bueno lo espiritual, todo lo material, todo lo carnal es malo, malísimo. Claro, entonces,
¿Cómo explica usted la creación? ¿Cómo explica usted la encarnación? Se hace de pronto muy difícil de poder explicar. Ese es el problema de los cátaros. Claro, eran tan radicales, vivían tan pobremente, bueno, porque llamaban la atención. Lo que pasa es que predicaban una doctrina, bueno, pues eso, donde de pronto, digamos, todo el aspecto de la vida corpórea, humana y todo lo que se relaciona con el matrimonio, no creían en el matrimonio, por lo tanto, bueno, pues no se casaban, o sea que la cosa era pura. Bueno, pues esto no es compatible con la verdad del Evangelio. Entonces, además, ¿qué es lo que provoca? Una visión negativa de la realidad, una visión negativa de lo material. Entonces, Domingo, frente a esta visión pesimista, dualista, entiende que la predicación, que hay que hacer la predicación de la gracia, una predicación positiva. Y a Domingo, nuestra tradición, la llamamos predicador de la gracia. Y yo digo, ¿eso significa que era muy gracioso? No creo que fuera muy gracioso, porque era castellano. Los castellanos normalmente son, ¿verdad?, son bastante, bastante secos. No creo yo que fuera especialmente gracioso Santo Domingo, pero predicador de la gracia porque tenía el don de la gracia y por los temas que predicaba, por aquello que predicaba, en lo que insistía, que en la gracia, en la misericordia de Dios manifestada desde la creación hasta la salvación ofrecida en Jesucristo. Y predicaba la misericordia, una visión íntegra del ser humano, la compasión, cosas que veía que eran necesarias frente a la realidad herética. Entonces, este estudio es necesario, ¿para qué? Para conocer bien la palabra de Dios, para conocer la realidad que tenemos delante y al ser humano al que tenemos que comunicar la buena noticia. El estudio se convierte en una especie de diálogo hacia adentro, donde, bueno, pues uno dialoga cuando estudia la palabra de Dios, cuando uno estudia la realidad, hay una especie de diálogo, ¿verdad?, interior, contemplativo, de penetrar en el misterio de la verdad, pero es que es un diálogo hacia afuera. ¿Por qué? Porque estudiar te pone en contacto con gente que piensa esto o piensa lo otro, y por lo tanto de los que aprendes y con los que estás dialogando cuando estás estudiando, ¿vale? Entonces, bueno, pues también hay un esfuerzo ahí como a través del estudio de un diálogo hacia adentro y hacia fuera. Naturalmente, que este esfuerzo de comprender la palabra de Dios y de ponerla en relación con el contexto y la regla en la que estamos es propio de la teología. Por eso, naturalmente, que hay una relación directa entre este estudio y la teología. Y quizás marcada por esos temas que yo decía yo que en Santo Domingo, bueno, aparecen en su predicación: la gracia, ¿no?, la compasión, la misericordia. Bueno, todas estas cosas que son positivas, una visión positiva de la buena noticia. Bien. Y llegamos a la espiritualidad dominicana hoy. Espero que, bueno, pues algo haya quedado claro de lo que hemos ido explicando de este carisma a lo largo de los puntos anteriores. Bueno, esta espiritualidad es una espiritualidad que está viva. Y está viva en la medida que a lo largo de la historia ha hecho que fueran surgiendo, como dentro de este carisma, de nuevo, otros carismas que se reivindican y se reconocen en el carisma dominicano. A lo largo de la historia, bueno, pues han ido apareciendo diversas ramas de lo que nosotros llamamos la familia dominicana. Una gran familia, donde están los frailes, sí, pero están las monjas contemplativas, que incluso Domingo las fundó antes que los frailes. Están los laicos dominicos, están las religiosas, ¿no?, de muy distintas congregaciones dominicanas, están las fraternidades sacerdotales, está el movimiento juvenil dominicano. Es decir, que de esta espiritualidad que nace del carisma que recibe Domingo de Guzmán, bueno, han ido brotando, surgiendo distintas ramas que siguen siendo de la espiritualidad dominicana, aunque a su vez adjetiven de alguna forma, ¿no?, esa espiritualidad cristiana y dominicana. Y por otra parte,
bueno, pues esta espiritualidad yo creo que se ha ido adaptando, renovando, según la novedad de los tiempos. Esta espiritualidad que nace en Domingo, bueno, y que es una espiritualidad de ojos abiertos, encarnada, itinerante, que dialoga, que es mendicante, que es sinodal, cosas que han ido apareciendo, ¿no? Que, bueno, pues esto que ha hecho, pues que a lo largo de la historia, bueno, pues efectivamente haya habido como una renovación de esa vida dominicana. ¿Fundamentalmente en qué? Pues en aquellos lugares donde tenía que hacerse presente esta predicación. ¿Dónde se necesita esa predicación? Bueno, pues eso es lo que ha ido haciendo la espiritualidad dominicana a medida que ha ido pasando el tiempo. Ya no tenemos a los herejes cátaros ni albigenses, pero es evidente que hay otras muchas realidades que a lo largo de la historia y en estos tiempos, bueno, pues impactan y que en una espiritualidad de ojos abiertos, bueno, pues están reclamando pues una predicación, ¿verdad?, encarnada, dialógica, que sea itinerante, sinodal, compasiva. Bien, y esto lo digo así rápidamente porque ya vamos a llegar a la hora, ¿no? Ya hemos llegado a la hora. En los últimos capítulos generales, tras el Vaticano II, que hubo que renovar, ¿no?, todas las constituciones de las distintas órdenes, congregaciones e institutos, pues se intentó focalizar, ¿no?, esta predicación. Y desde entonces, con distintos matices, a partir, ¿no?, de estas orientaciones, se va desarrollando, ¿no? Catequesis en un mundo descristianizado, inculturación de la fe en los distintos contextos, justicia, paz y cuidado de la creación, evangelización y predicación a través de los medios de comunicación, redes sociales, predicación en red, en familia o sinodal. Bueno, pues son como elementos que van como dirigiendo lo que tendría que ser, digamos, la concreción de nuestra predicación, teniendo en cuenta estos rasgos de nuestra espiritualidad. Y quizás en los últimos tiempos, intentando tener presente en esta predicación y en la actualización de esta espiritualidad de la predicación, lo que ocurrió en el siglo XVI y XVII en lo que llamamos nosotros el proceso Salamanca. ¿Y qué ocurrió? Que hubo la evangelización del Nuevo Mundo. Y naturalmente que el llevar allí la predicación suscitó muchas preguntas. Preguntas de si lo que estaban haciendo los evangelizadores y los colonizadores era la manera adecuada de predicar y de llevar la buena noticia a aquellas gentes. Y precisamente, bueno, pues bien sabéis que fue una comunidad dominicana en la Española, y tenemos a un fraile que viene de la República Dominicana, que estoy viendo ahí, que es de la Española, ¿no?, que se llamaba entonces. Bueno, pues allí unos frailes, ¿verdad?, en el tiempo de Adviento, en el que vamos a empezar, predicaron a los encomenderos, a los españoles que estaban al frente, ¿no?, de los trabajos que dirigían a los indios. Pero ¿cómo tratáis a esta gente así? ¿Es que acaso estos no son hombres como vosotros? ¿No tienen alma como tenéis vosotros? Y esto va a provocar todo un movimiento, bueno, que va a llegar hasta la corte, ¿no?, española, hasta los reyes católicos. Y va a desencadenar también todo un proceso de cómo hay que predicar, cómo hay que evangelizar, y que va a tener fundamentalmente su apoyatura en Salamanca, ¿no?, en el convento de San Esteban, en Salamanca, bueno, pues donde una serie de frailes que se dedican a estudiar y que se dedican a enseñar, por ejemplo, bueno, pues Francisco de Vitoria, que probablemente sea el más conocido, bueno, pues estén dando claves no solamente para esa evangelización que estaban llevando a cabo pues los que estaban, ¿no?, en aquellos territorios de misión, sino también claves para las propias leyes que la corona española pues va a, ¿no?, a tener que desarrollar para ver cómo tratar, ¿no?, a aquella gente que estaba allí.
Entonces, esto del proceso de Salamanca actualizado hacia nosotros es ese trabajo conjunto entre los que se dedican más claramente a una reflexión teológica y los que están, digamos, más directamente en contacto con la realidad, ¿no?, pastoral, ¿no?, y los problemas que surgen, ¿no? Ese proceso de Salamanca es ese diálogo fructífero entre el trabajo pastoral, la predicación y la reflexión teológica. De nuevo, una coordinación, si queréis, entre lo más contemplativo y el dar lo contemplado. Y esto es lo último ya. En suma, por aquí de la simetría terminamos como empezamos, la espiritualidad dominicana hoy sigue siendo, o intenta ser, claro, lo que resumirá Santo Tomás de Aquino como contemplar y dar lo contemplado. Esto que he querido explicar del proceso de Salamanca sería, bueno, pues una pequeña prueba de ese intento. Bueno, pues muchísimas gracias por la paciencia. Bueno, muchas gracias, don Vicente, por lo gráfico de la explicación y la dificultad de explicar en una hora por la espiritualidad dominicana de tantos años y siglos. Y ahora, pues, damos la oportunidad que dirigirá la hermana Consuelo de preguntarle a don Vicente pues las dudas o aclaraciones que consideren pertinentes. Antes de esto, porque siempre hay alguien, pues recordarles una cosa importante. La próxima conferencia no será el último miércoles de mes, dado que coincide con la Navidad, sino que será el 20 de diciembre. Y la conferencia versará sobre un tema, el encuentro con Cristo, los retiros de Emaús, que es una realidad que hoy, desde hace unos años y hoy en día, pues continúa iluminando a muchas personas alejadas de la Iglesia. Y es el conveniente, pues, que sepamos esta realidad para aconsejarla por aquellas personas que, por razones distintas y múltiples y a veces difíciles de entender, pues se han alejado de la Iglesia o no conocen la Iglesia ya, como tantos jóvenes y tantas personas pues que no saben ni siquiera casi que existe la Biblia. Bueno, pues damos paso a las preguntas. Bueno, en primer lugar, felicidades por su exposición. Hemos aprendido mucho de ustedes. La pregunta es la siguiente. Ha hablado de dos momentos de la historia, del siglo XIII-XIV, siglo XVI-XVII. Según su experiencia o su estudio, la Iglesia, en toda su historia, o si no a partir del siglo XIII, ha necesitado el mismo tiempo para actualizarse en la realidad que vivía. Y hoy, ese momento es el Concilio Vaticano II, que según lo he leído, el tiempo que ha pasado, 60 años, necesitaremos otros 40 para que la sinodalidad sea un hecho vivido entre laicos, religiosos y sacerdotes? Bien, muchas gracias por la pregunta. Vamos a ver si soy capaz de decir algo que de alguna manera tenga un poco de sentido. Es evidente que los tiempos que vive la Iglesia en cuanto, digamos, su capacidad de respuesta frente a la evolución de la realidad, los tiempos de la Iglesia no son exactamente los mismos que los de la realidad que evoluciona. Por lo tanto, la Iglesia siempre va un poco por detrás.
Y a lo mejor esto es hasta normal, no es nada malo lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Bueno, pues porque teniendo en cuenta lo que dice el Vaticano II, pero que en el fondo ha estado presente siempre en la vida de la Iglesia, yo lo he hecho notar a propósito de Domingo de Guzmán, que es el discernimiento de los signos de los tiempos, se necesita eso, tiempo, para poder discernir esta realidad cambiante que está ante nosotros. No puedes así, sin más, ¿no?, el lanzarte, porque probablemente se necesita, pues es un periodo de contemplación, de discernimiento, de juicio, para poder encontrar, ¿no?, aquellas estrategias y soluciones que, siendo evangélicas, respondan, ¿no?, a esa necesidad que está ante nosotros. Entonces, yo creo que eso es normal. La Iglesia siempre va por detrás. Pero luego, yo creo que también es verdad que en ese ir por detrás, a su vez, hay tiempos. ¿Qué quiero decir? Que siempre hay personas, hombres y mujeres, que tienen una capacidad, un instinto espiritual que les hace, ¿no?, vivir este proceso con mayor aceleración que, digamos, el centro de lo que es la Iglesia. Y que posiblemente son esas personas que nos van facilitando el que, quizás un poquito más tarde, la Iglesia en su conjunto se dé cuenta de que debe dar un paso en esa dirección que a lo mejor estas personas ya lo han dado o ven que es necesario el darlo y el proponerlo. Yo creo que esto ha pasado, estamos hablando de Santo Domingo, pasó pues con Santo Domingo y San Francisco, estos vieron que había que dar un determinado paso, bueno, pues tuvieron sus dificultades para que la Iglesia viera, ¿no?, bendijera ese paso, que además fue provechoso para la propia renovación de la Iglesia. Entonces, siempre la Iglesia no sigue exactamente, aunque vive el mismo tiempo y vive la misma realidad que cualquier hombre y mujer y cualquier sociedad en la que está presente, sin embargo, sus tiempos de reacción siempre son más pausados. En esto digo que hay algo que puede ser normal, evidentemente hay algo que no será tan bueno cuando sea como el agarrarse, ¿no?, a no querer cambiar, pues porque te parece que eso te está exigiendo, que vas a perder algo que quieres conservar. Bueno, eso en ese sentido no. Y luego yo creo que es cierto que dentro de esa misma Iglesia hay gente que tiene esta capacidad y que son como profetas, o no sé cómo llamarlos por alguna forma, que tiene esa inspiración y que ayudan, que empujan a ir en esa dirección. Luego, eso se me ocurre un poco para responderle en la primera parte de lo que me decía. Respecto al Vaticano II, yo creo que es cierto que dentro de lo que es la evolución de la Iglesia contemporánea, y me estoy hablando de la Iglesia Católica contemporánea, claro, el Vaticano II es un hito fundamental. Y es un hito fundamental porque marca cómo la tradición, bueno, pues ha de ser ahora interpretada y presentada. De alguna forma, la vitalidad de esa tradición pasa por el Vaticano II y por el aggiornamento, la actualización que intentó hacer de la vida de la Iglesia y de muchas cosas para este contexto contemporáneo. Que evidentemente no todo lo que ha significado el Vaticano II se ha podido traducir perfectamente en la vida de la Iglesia después de él. Pues no, todo no se habrá podido traducir. Pero sí que es cierto que eso ha propiciado cantidad de transformaciones y de cambios en la vida de la Iglesia. Y que además, o sea, lo que el Vaticano II pone de manifiesto, es decir, bueno, pues lo que hacemos los obispos cuando nos reunimos ante una serie de cambios, ¿no?, que hay en el mundo. Eso es lo que Juan XXIII, ¿por qué reunió el Concilio Vaticano II? Pues porque también, espiritualidad de ojos abiertos, se dio cuenta de que este mundo estaba cambiando, de que había una serie de realidades que eran novedosas y que la Iglesia, de alguna manera, debía de situarse con su mensaje frente a esta realidad. Bueno, pues
Pues por eso se reúne la Iglesia, para intentar saber cómo nos entendemos en este momento y cómo hemos de ofrecer un mensaje. Bueno, pues esto, que en el fondo es una constante, repito, de toda la historia de la Iglesia, aunque no se le llamase así, aunque no se llame lectura de los tiempos, aunque no se llame ayornamiento, aunque no se llame actualización, es lo que ha ocurrido en todas las épocas en la vida de la Iglesia. Y no puede ser de otra manera porque la Iglesia está en el mundo y porque nuestra fe es una fe encarnada, histórica. No puede ser más que así, y así ha sido siempre. Lo seguirá siendo, es lo que quiero decir. Entonces, bueno, pues en ese espíritu de una tradición viva, que ahora pasa por el Vaticano II, pues llegará un momento, yo no sé cuándo será, en que probablemente pues la Iglesia vea necesario el convocarse para ver de qué manera ahora hemos de vivir lo que significa nuestra condición. Y bueno, pues esa es la lógica, ahí estamos. Y podría decirse, aunque eso no lo vean muchos, ¿no? Porque desgraciadamente el Papa Francisco es una figura controvertida dentro de la propia Iglesia Católica, desgraciadamente, pero es así. A mí me parece que Francisco quizás es una de esas personas que yo he dicho que son capaces de captar, ¿no?, en la evolución de las cosas y que intenta él llevar en esa dirección. Bueno, pues, bueno, no sé si respondo, pero al menos he dicho algo. Por aquí hay otra ya pregunta. Bueno, en primer lugar, también muchas gracias. Mi pregunta tiene que ver con esa relación entre la predicación dominicana y la herejía. Es cierto que ha centrado su exposición en la figura de Santo Domingo y la herejía cátara y albigense, pero la espiritualidad dominicana tiene otros ejemplos de claros luchadores contra la herejía, como Santo Tomás o incluso nuestro San Vicente. Este hecho histórico, la pregunta tiene que ver con cómo en la actualidad, sé que es una pregunta, por decirlo de alguna forma, una pregunta de un planteamiento hipotético, pero me gustaría que nos diese su opinión. ¿Qué harían ellos con las actuales herejías? Si es que considera que hay herejías. Y en especial en lo que en la actualidad está tan... Y usted es el presidente de esta comisión, pero a veces es delicado y es una gran responsabilidad cómo tratar con los errores de otras confesiones, cuando estos errores para nosotros pues pueden ser heréticos. Esta es la pregunta. ¿Qué harían ellos, estos tres ejemplos que yo he planteado? Claro, pues... Cada uno de ellos en su momento pues hizo lo que creía que tenía que hacer. Tomás de Aquino, que me parece como el que dentro de la orden de predicadores ha sabido encarnar esta espiritualidad convirtiéndola en un discurso teológico, vamos a decirlo así. A mí me parece que tenía una actitud abierta. ¿En qué sentido? En que a él le dicen, mire, tenemos un problema en París. Y el problema es que la penetración del pensamiento aristotélico, un ateo, ¿no?, está haciendo que de pronto una serie de problemas en torno a la eternidad del mundo, la relación de la fe y la razón, estén también desviando a mucha gente. Entonces, lo que se le va a pedir a este buen fraile es que intente meterse en ese problema. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues estudiar a Aristóteles. Él no sabía griego, por lo tanto no leyó directamente a Aristóteles, sino que necesitó que algunos hermanos de su comunidad se lo tradujeran al latín. Y desde ahí, bueno, pues acometió esa obra. ¿Y qué es lo que hizo? Pues yo creo que un ejercicio de diálogo entre un pensamiento, vamos a llamar ateo, que en aquel momento parecía que era puntero, con las exigencias de la fe, para tratar de mostrar que es posible, que solo hay una verdad, que no hay distintas verdades, solo hay una verdad.
Y la verdad es verdad, dígala quien la diga. La diga Aristóteles o la diga San Lucas, ¿no? por decir algo. Y entonces, que desde esa premisa y buscando con sinceridad la verdad, es posible un encuentro. ¿Por qué? Porque en el fondo la verdad no tiene más fuente que Dios, ¿no? Y entonces, desde esa perspectiva, claro, él construye, ¿no?, pues toda una teología donde, siendo consciente de los errores, de los pecados, sin embargo, él cree que siempre en el ser humano pervive algo que viene de Dios y que puede descubrir a través de su razón, a través de sus virtudes, ¿no?, aunque sea de una forma incompleta o tal y cual, que en el fondo son como preámbulos para la fe o para facilitar, ¿no?, el que se pueda hacer una predicación. En este sentido, Tomás de Aquino es un modelo de diálogo, ¿no?, con la cultura, y con una cultura que no necesariamente tiene que ser creyente, y creo que eso, dentro de la orden, bueno, pues también es un hito fundamental. Claro, el caso de San Vicente Ferrer, que también tuvo que predicar contra herejes, me parece que en Italia, ahí se encontró con grupos de herejes, es un hombre que también había estudiado, ¿dónde? Pues en Santo Tomás. Había estudiado en Santo Tomás, pero su predicación, siendo, digamos, doctrinal, es una predicación como mucho más popular, no sé cómo decir, que finalmente, aunque haya estado metido en todos los problemas, ¿no?, de la sociedad de su tiempo y hayan recurrido a él, parece que donde al final él se sentía llamado es a esa predicación más cercana, ¿no?, a la gente, tratando de corregir, pues, los errores morales, ¿no?, que se encontraban en la sociedad y que podían cometer unos, que podían cometer otros. Y quizás, bueno, pues en su caso, bueno, pues yo creo que lo más llamativo de su predicación, aparte de ese carácter popular y quizás que incide más en la vida moral, vamos a decirlo así, es que la gente le entendía. Quiero decir que eso es importante. Eso que dice que él hablaba en valenciano y todo el mundo le entendía, pues no sé si hablaría valenciano y efectivamente los que no eran de esa lengua le entendían. Yo creo que eso quiere decir es que se hacía entender. Hablase la lengua que hablase, ¿no? Y esto creo que es muy, muy importante, el hacerse entender. El que de alguna manera esa predicación sea una predicación adaptada a quien está delante, en este caso no es Aristóteles, ¿no?, vamos a decir, para dar igual, sino es gente sencilla, ¿no?, gente sencilla a la que también hay que enseñar la buena noticia. Entonces, también, si puedo poner, también dentro del mundo dominicano está la figura de los inquisidores. Bueno, ese tema siempre también es muy controvertido, controversial, como dicen nuestros amigos latinoamericanos, ¿no? Pero yo creo que se ha de entender, claro, desde una mentalidad que es curiosa. Porque Domingo de Guzmán, estando en el sur de Francia, en un momento dado él intenta, con la predicación itinerante y con la predicación de la verdad, el convencer, ¿no?, aquel error. Pero la Iglesia apoya tanto la misión, va a apoyar la misión de Tomás, digo, de Domingo, pero al mismo tiempo va a predicar una cruzada y va a mandar allí una cruzada para acabar con los herejes, ¿no?, que son dos vías un poco distintas, ¿no?, digamos, el camino de la predicación de Domingo y luego, pues, ¿y sabes por qué? Porque en el fondo todo esto, y luego pasa incluso con los problemas ecuménicos. Las verdades están encarnadas y las encarnamos hombres y mujeres concretos, que vivimos en un contexto, que tenemos unas ideas no solamente religiosas sino a veces políticas. ¿Y qué pasa? Pues que aquellos herejes, los de la época de Santo Domingo, se sustraían a la obediencia de los señores feudales, que todos eran católicos y romanos.
Y entonces, ¿qué pasaba? Que la herejía no era solamente un problema espiritual, era un problema económico finalmente. ¿Por qué? Porque los vasallos ya no seguían a los señores feudales y ya no estaban manteniendo el chiringuito. De tal manera que los señores feudales, tan cristianos, cristianísimos, van al Papa a decirle, oye, que esto no puede ser, hay que acabar con esto porque también estamos perdiendo en la economía. Lo digo de una manera un poco bruta, pero para que se entienda. Entonces, al final uno dice, ¿el problema es espiritual o al final alguien se aprovecha de lo espiritual desde una perspectiva económica y política para sustraerse al poder de otros y de paz? Y esto, sí, exactamente, sí, o las dos cosas. Entonces, que esto está ahí siempre. Y de alguna manera también está, bueno, pues en el nacimiento a lo mejor de otras confesiones cristianas. También está todo ese melange ahí donde no sabes muy bien. Entonces, bueno, no sé si te contesto o no, pero que ciertamente yo creo que lo importante es mantener, digamos, esa actitud de predicar la verdad. Yo entiendo que en domingo, tratando de tener en cuenta incluso lo positivo de los herejes, he dicho, algo de eso me parece que está presente en Santo Domingo. Luego eso en San Vicente tiene sus características y eso proyectado, bueno, pues al diálogo ecuménico quiere decir, bueno, aquí hay algo que es común a todos nosotros y que nos supera, de ese espíritu de lo que hemos hablado, ese evangelio. Eso es lo que tenemos que mirar. Evidentemente que luego hay cuestiones donde nos hemos separado, que tienen que ver con la comprensión de ese mensaje fundamental y que serán errores, serán herejías, bueno, o serán diferencias. Pero yo creo que hemos de partir siempre de lo común y de aquello que nos acerca y que a partir de ahí hay que tender puentes de diálogo para tratar de efectivamente ir abordando cuestiones como esas. Pero lo curioso es que a lo mejor, por ejemplo, en relación con Lutero y lo que parece que desencadenó, ¿no?, la reforma protestante, ¿no?, el tema de la fe y las obras, pues a lo mejor estamos de acuerdo. Hoy en día, teóricamente podríamos estar, pues, firmaron, ¿no?, se firmó en el año 99-2000, ya no me acuerdo, un acuerdo con la Iglesia Luterana sobre ese principio que nos había separado, pero el problema es, ¿esto se traduce en algo más concreto o simplemente nos hemos quedado en el nivel de un reconocimiento teórico cuando la vida, ¿no?, se nos ha alejado? En fin, es complejo, pero... Vicente, hay dos preguntas. Dos, sí, disculpa, que me enrollo. Sí, para... Aquel buen señor ha levantado la mano varias veces. No, pero bueno, no pasa nada. Rafa, ya tienes el micrófono en la mano. Muchas gracias, don Vicente, por toda esta información y esta conferencia que es muy interesante. El Espíritu Santo no deja de trabajar, como usted ha dicho, y es importante. Nosotros llegamos tarde, la Iglesia no llega tarde, me parece a mí. Cuando había hambre, los monjes daban de comer. Las primeras asociaciones de caridad era la Iglesia. Antes de que se crearan los Cáritas, ya estaba la Iglesia dando. Y las ONGs, ya estaba la Iglesia ayudando, ¿no? Entonces, yo creo que la Iglesia no llega tarde. El Espíritu no duerme, siempre trabaja, ¿verdad? No solamente dentro de los conventos. ¿Ha afectado en algo la situación actual en los monasterios, en los conventos? Porque según información, hay 20 conventos y monasterios que se cierran en España todos los años. Y usted mismo ha dicho, la cuna de la evangelización. 3 continentes conocen a Jesucristo gracias a la evangelización de España. ¿Ha afectado en algo a los dominicos, a la orden dominicana? Claro. Es decir, la evolución, ¿no?, la evolución del mundo, la historia, bueno, pues es una historia que está llena de muchas vicisitudes. Y los tiempos, cada tiempo tiene sus propias características. Y es verdad que en el mundo, vamos a llamar occidental, hay una evolución de la sociedad y de las creencias
que lo que ha ido favoreciendo, que es como una secularización, ¿no? Y esa secularización ha hecho que de pronto lo que antes eran los lugares donde se mantenía como una espiritualidad y una evangelización que podían ser monasterios y conventos, eso se ha ido trasvasando hacia el mundo laico. Y creo que afortunadamente, o sea, esa es la trayectoria, ¿no? La espiritualidad, pues bueno, se ha vivido en el cristianismo, bueno, pues durante mucho tiempo, sobre todo sostenida en la vida consagrada. Pero uno de los signos de los tiempos con este mundo secularizado, sobre todo en Occidente, ha sido que, digamos, ha habido una laicización, pero en este sentido, es decir, un desarrollo de la espiritualidad laical para ahora de vivir el cristianismo. No hay que hacerse monje, ni monja, ni religioso para vivir el evangelio. Y esto, evidentemente, tiene una repercusión sobre, bueno, pues sobre el reclutamiento, si queréis, ¿no? Dentro de lo que son los monasterios o de lo que son los conventos. Y más lo tiene, sobre todo en España, en la vida contemplativa. Y la vida contemplativa femenina, donde hubo un boom después de la guerra aquí en España, extraordinario, y bueno, y donde ahora todas esas personas pues han llegado ya a la edad de ir al padre, ¿no? o son muy ancianas, y no hay un reclutamiento. Esa vida consagrada, bueno, pues aquí pues parece que esté como ahogándose y muriéndose. Bien. ¿Y qué ocurre? Pues que a lo mejor esa vida consagrada, o entre nosotros también, bueno, pues es la evolución que los dominicos han seguido, fundamentalmente en la Europa más occidental, con diferencias, pero más o menos esa es la evolución. Pero en otros lugares, bueno, pues sin embargo, como a lo mejor la realidad no es exactamente esa, pues sigue habiendo, bueno, pues un reclutamiento, ¿no?, vocacional, que a lo mejor son los que tendrán que venir a evangelizarnos, ¿no?, a nosotros. Yo vivo en una comunidad, para que entendáis, una comunidad donde somos 27 frailes. De esos 27 frailes españoles somos 8. El resto son de 9 nacionalidades diferentes y distintas. Aquí hay dos hermanos de ellos, están ahí, uno dominicano y el otro mexicano. Bueno, pues quiero decir que, bueno, pues, que esta es la... un poco la realidad, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias porque me ha encantado. Y yo quería, que has contestado un poquito en algunas preguntas, pero vamos a ver, yo creo que cuando se presentan las espiritualidades, los carismas, bueno, pues se va un poco al origen, como has hecho, y, claro, no puede ser de otra manera, y ahí hay una frescura evangélica especial, ¿no? Entonces, cuando decías que él se enfrentaba un poco a la heterodoxia, ¿no?, pero que en la heterodoxia había una ortopraxis, ¿no?, y que en el fondo lo que ofrecía Domingo era la ortodoxia en la ortopraxis, ¿no? Era, claro, esto con el tiempo quizá se va transformando, ¿no? Sobre todo cuando los carismas se institucionalizan mucho y tienen que, bueno, pues que ver ya no tanto con Cristo, sino con otras instituciones, hay como un movimiento pendular ahí, ¿no? De que, bueno, pues esa genuinidad de evangélica puede perderse, y eso contribuye también a que no ejerzan del todo la función que, para la cual han estado llamados, ¿no? Entonces, a ver, a pesar de que yo he visto que al principio, pues ahí ha estado latente la cuestión, yo venía un poco porque lo que estaba anunciado en un principio era la escuela renana, de
de mística, ¿sí? Bueno, esto es lo que nos dijeron la otra vez. Pero, bueno, puede ser que... Entonces, la pregunta es la escuela renana, que yo creo que es, sobre todo, tiene una mística sobria, porque luego quizá, a pesar de que se enriquece mucho con Santa Teresa y San Juan de la Cruz, pero se pierde un poco esa sobriedad que se encuentra en la mística renana de llegar a transformarse uno en Cristo, tal, el maestro Eckhart. ¿Cómo puede contribuir a que, por ejemplo, vuestra orden o cualquier carisma pueda mantenerse en esa genuinidad evangélica? Era eso. Gracias, Rafa, por las matizaciones que me parecen muy pertinentes. La verdad es que yo no tenía idea de que el tema de lo renano estaba por aquí implicado. Y te lo confieso enormemente, yo no conozco muy bien la mística renana, aunque tuvimos últimamente un retiro, ¿verdad?, sobre algunos aspectos del maestro Eckhart. Entonces, humildemente te lo digo, yo no sé responderte a esa pregunta porque yo no soy un gran conocedor dentro de la mística dominicana de este momento. Lo que sí que te puedo decir es que a lo largo de la historia de la orden ha habido movimientos de reforma. ¿De reforma por qué? Pues porque lo que tú has indicado, se ha visto que parece que se desvirtúa con el paso de tiempo la frescura y la originalidad de este carisma. Y entonces, bueno, pues ha habido pues eso, movimientos de reforma que ha costado mucho que se impusieran, ¿no?, dentro de la orden, que ha habido unos momentos pues, que hubiese dos provinciales, uno reformado, otro sin reformar, o un maestro de la orden reformado y otro sin reformar, ese tipo de cosas. Pero que finalmente ha conseguido que se intentase volver a los orígenes. Y los orígenes siempre tienen que ver en este caso con la predicación y con la pobreza. Digámoslo que a mí me parece que esto cuando hablen los franciscanos supongo que quedará muy reforzado. La pobreza es un elemento de reforma siempre importante dentro de la vida de la Iglesia. En cualquier estamento y dentro también de la vida consagrada y de nosotros, es un elemento fundamental. La pobreza, los caminos de renovación en la Iglesia son caminos de pobreza, de desasimiento, como diría el maestro Eckhart, ¿no?, de desasimiento, de vaciamiento de lo material y también de otro tipo de cosas que tú puedas creer que tienes. Y termino diciendo, perdona que no te sepa responder, que es curioso, y a veces lo hemos hablado mucho entre nosotros, que a pesar de esas vicisitudes, de esos momentos de zozobra, de llamada a la reforma, patatín, sin embargo, la orden de predicadores nunca se ha dividido. Así como otras tradiciones espirituales, franciscanos están divididos en, ¿no?, en múltiples facetas, o los agustinos, ¿no? Tal, o, los dominicos nunca nos hemos dividido, nunca ha habido una escisión. Lo cual te hace pensar, por una parte, no sé si hay algo de autenticidad en esta realidad, o a lo mejor a ello lo digo en plan de broma, y es que como somos tan distintos, bueno, pues al final hemos aprendido a convivir, ¿no?, entre nosotros siendo diversos. Porque suelo contar dos anécdotas, ¿no? Una, en clase hace años que se me acercó una alumna que era religiosa y me dice: Vicente, lo tengo claro, si yo fuera varón me haría dominico. Y digo: ¿Y por qué me dices eso? Pero si tú eras religiosa, digo, te podrías hacer dominica. Y dice: no es lo mismo. Y digo: ¿Cómo que no es lo mismo? Dice: sí, porque yo era en la facultad. Dice: yo veo a mis distintos profesores dominicos y veo a este, veo al otro, tal. Dice: y no os parecéis en nada, y eso me gusta. Dice, bueno, esa es una primera anécdota, que no sé si dice algo positivo o algo negativo, pero digo que con esas diferencias igual convivimos así y hace que al final no nos rompamos demasiado. Y la otra, en un sentido diferente,
bueno, pues después de alguna charla, después de alguna conferencia, padre, se nota que es dominico. Digo, sí. Digo, ¿y en qué se nota? Dice, hombre, se nota en que ha habido un cierto orden, una cierta claridad en la exposición, una manera de decirlas. Digo, bueno, vale, pues no lo sé. En fin, son dos años para decir que esto de que a veces fluctuamos entre un extremo y el otro, entre el blanco y el negro del hábito, que decimos nosotros, ¿no? Pues yo creo que ya es la hora, ¿verdad? Ya terminamos. Gracias por aguantar el rollo, ¿eh? Muchas gracias, Vicente, por todo.